Hola amigos, les saluda nuevamente José Luis Guízar para continuar nuestra plática referente a la evolución de la industria del libro comprimido. Te preguntarás, ¿qué hace la diferencia entre un sistema de blog tradicional a un sistema que está evolucionando constantemente? Te invito a descubrirlo en esta cápsula. Los sistemas constructivos están creciendo a pasos acelerados, sobre todo en la edificación vertical, donde el tiempo, lo innovador, la sustentabilidad, la seguridad es el valor agregado del proyecto. En algunos países, el valor del blog y varios prefabricados se transforman, modificando sus dimensiones, formas, peso, la maniobrabilidad y las adecuaciones para las instalaciones. El resultado, obras arquitectónicas con piezas de concreto aparentes muy naturales, donde se disminuye el junteo, se acelera la construcción y de paso el peso de la pieza con mayor aislamiento térmico y acústico, donde se aligera la estructura, dando nuevos aspectos naturales a los muros. Es aquí donde te damos las siguientes recomendaciones que te ayudarán a realizar un interesante proceso de evolución que tu negocio puede ir creciendo en nuevas tecnologías y diferenciación de productos. 1. Identifica cuáles serían las ventajas para un constructor en tu mercado que le agilice el proceso de acarreo, junteo, colocación de instalaciones eléctricas, sanitarias, entre otros servicios. 2. Visualiza cómo disminuir el peso de tu pieza a partir de sus dimensiones, aislamiento térmico, sin sacrificar la resistencia o por el contrario, aumentando la resistencia. Para ello hay varias soluciones que juntos podemos encontrar con aditivos agregados y algunos otros productos. 3. Busca darles mejores apariencias al blog y terminados que distingan tu producto versus otras marcas o competidores, haciéndolo muy atractivo y diferenciado. 4. Piensa, ¿qué diseños de piezas en el blog o prefabricado pueden hacer que el junteo sea menos visible y se traslapen más entre pieza y pieza? 5. Origina que exista una innovación constante del portafolio de productos y servicios. Por ejemplo, digitalizar el o los nuevos productos, promoverlos con diseñadores y constructores para que visualicen el beneficio, ya que virtualmente en su proyecto observarán cómo se logra la disminución de la mano de obra para los acabados. Si quieres conocer más detalles acerca de la evolución del vidrio comprimido y prefabricado o tienes algún comentario, escríbenos a ofertavalor.industrial@cemex.com y con gusto te ayudaremos. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Nos vemos en la siguiente cápsula. Recuerda, seguimos construyendo un mejor futuro.